Saludos a toda la comunidad de Véndelo esta tarde. Es un gusto para nosotros poderlos saludar en una nueva emisión de Webinars Véndelo. El día de hoy tenemos información muy valiosa, tenemos un testimonio muy impactante de una persona que hace unos 4 o 5 meses empezó a utilizar la plataforma de Véndelo en la modalidad de e-commerce, en la categoría de moda, y pues ha tenido unos resultados que han superado incluso sus propias expectativas. Él nos va a contar de qué se trata. Tenemos también un producto recomendado de muy alta categoría del sector tecnología. Queremos presentarles un producto estrella para que empiecen a vender esa época de amor y amistad con una excelente comisión. Y también vamos a hablarles un poco sobre la seguridad y el respaldo de la plataforma de Véndelo, además de una dinámica que tenemos vigente y queremos invitarlos a que participen. Esos son los avances del día de hoy y vamos con nuestra primera sección de comunidad para conocer a nuestro invitado del día. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá con el señor Javier Penagos. Javier es la persona que ha creado la marca Mr. Doyle y que el día de hoy supera las expectativas de lo que pensó que lograría hacer con la plataforma de Véndelo y quiere contarnos un poco sobre esa experiencia. Javier, te escuchamos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Javier, primero que todo, felicitarte porque pues, la estás rompiendo, como se dice, estás logrando unos resultados impresionantes a través de la plataforma de Véndelo. Entonces queremos que nos cuentes un poco de eso. ¿Cómo encontraste a Véndelo en el camino? ¿Cómo te diste cuenta que existía, de que funcionaba? ¿Cómo fuiste descubriendo las funcionalidades, las ventajas y todo el servicio integral que brinda este equipo de trabajo que todos los días trabaja para que en Colombia sean más las oportunidades de todos los emprendedores y empresarios que están en el país? Bueno, les quiero comentar, nosotros somos una empresa que creció, nació hace tres años y hemos vendido por medio de plataformas, es decir, que tenemos algo de experiencia tanto en otras plataformas de comercio electrónico, pero siempre teníamos el problema de lo que es la entrega, pago contra entrega a otras ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Que igual aquí en Colombia hasta ahora se está comenzando la cultura que la gente tiene que pagar con tarjeta de crédito. La gente no entiende todavía muy bien lo que es el comercio electrónico. Hasta ahora se está abriendo bien los canales de comunicación. Entonces, la gente dudaba mucho de lo que era el producto de nosotros. Nosotros tenemos una tienda especializada en lo que es ropa. Entonces, la gente dudaba de nosotros. Entonces, pero venga, ¿por qué el producto tan económico? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo me puede llegar el producto acá y saber que yo pago y voy a recibir el producto? Entonces, esa necesidad nos hizo buscar y fue coger Google, empezar a buscar opciones para que la gente pudiera recibir el producto en su casa y pagarlo. Y eso fue la primera, digamos que fue la necesidad que está supliendo Véndelo, que es el envío del producto pago contra entrega. Ok, toda la solución logística y el tema del recaudo del dinero, ¿cierto? Además sí, de que te automatiza un montón, digamos, una cantidad muy considerable de procesos que normalmente los tenías que hacer uno por uno, pero que la plataforma los facilita, ¿cierto? Entonces, logras encontrar la solución para la recolección del dinero, para darle credibilidad y confiabilidad a tus clientes de que podían recibir la mercancía sin caer, digamos, en una situación de fraude, ¿cierto? Y de que además pueden, una vez tengan buenas experiencias, comprar en línea. Cuéntanos, Javier, ¿qué nos quieres decir? Eso es uno de los grandes problemas que existe aquí en el comercio electrónico y es el fraude. Y desafortunadamente, sí, usted todos los días va a ver por redes sociales, van a ver por páginas distintas productos
a precios súper económicos. Y muchas veces la gente cae en la trampa, compra a esas personas y el producto nunca lo recibe. Una de las ventajas que tiene, por ejemplo, Vendelo y Coordinadora Mercantil acá es que es una empresa que, bueno, primero está protegida por Coordinadora. Gran respaldo, Y total. sí, tiene el respaldo y es decir, el producto llega o llega, le va a llegar el cliente. Exacto. Entonces, cualquier cliente sabe que su producto o su dinero está respaldado, no solamente porque es pago contra entrega, sino que también la plataforma de Vendelo presta la opción del carrito de compras que también puede pagar con tarjeta de crédito y va a estar su dinero protegido o por PCE. Y eso es una necesidad que realmente se está empezando a necesitar aquí en el mercado de comercio electrónico colombiano. Y pues Vendelo tiene una solución muy interesante. No solamente porque, bueno, la recaudación del dinero seguro para la empresa, primero que todo. Segundo, es la protección al consumidor. Y tercero, que va generando lo que es confianza para nuevos comercios electrónicos o para nuevos emprendimientos que empiezan a aparecer en el mercado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. En realidad es una plataforma muy ventajosa. Quisiéramos, pues, como ayudarle a las personas a que entiendan un poco ese valor. Y bueno, lo principal es, quisiera preguntarte un poco sobre tu marca. ¿Hace cuánto estás trabajando con Mr. Doyle? ¿Hace cuánto existe la marca de Mr. Doyle? Nosotros llevamos aproximadamente 3 años en el mercado. 3 años en el mercado. ¿Y Tres cómo años en el vendían en mercado. esa primera instancia, en esa primera etapa, esos primeros 3 años? ¿Cómo fue el proceso de distribución? Primero, Nosotros regional, tenemos cuéntanos, porfa. varios sistemas de distribución. Uno que es actualmente el pago contra entrega a otras ciudades por medio de Vendelo. Tenemos otro sistema de distribución que es por medio de una mensajería propia que también tenemos, pero que es ya es un recaudo propio. ¿Sí? En el cual pues obviamente no se maneja el mismo tipo de estructura de lo que se trabaja con plataformas como Vendelo. Y tenemos otro que ya lo que es el por mayor, pero eso es otro tema aparte, que nada tiene que ver, digámoslo, con el consumidor nuevo, con la persona que hasta ahora nos va a comprar un producto, que quiere conocernos. Mr. Doyle nace en la fabricación de lo que es fabricación y distribución de prendas para caballero, lo que es chaquetería, y afortunadamente pues la marca tiene muy buena recepción aquí en Bogotá, ha tenido muy buena recepción. Y a nosotros se nos presentaba ese problema, que la gente nos decía, venga, yo soy en Sogamoso, nosotros estamos en Bogotá, ¿no? Para que quede claro. Estamos en Sogamoso, y nosotros teníamos que decirle al cliente, bueno, usted tiene que hacer una consignación, pago, consigne y nosotros le enviamos el producto. Y pues obviamente si nos llegaban 5 clientes, ejemplo, al día de una ciudad como por ejemplo Ipiales, Un bajo nivel de conversión, ¿sí? me imagino. O sí, o Pasto. Entonces, ¿qué pasaba? De esos clientes consignaba si acaso uno. Claro, me Porque pasaba. no hay una confianza. Independientemente de eso, es algo que las empresas de comercio electrónico tenemos que aprender, que es a generar una imagen corporativa. Nosotros tenemos bastantes seguidores en redes sociales y sin embargo a la gente jamás le va a bastar eso. ¿Sí? Siempre Véndelo. tiene que haber un respaldo, siempre tiene que haber un respaldo. Y un respaldo como vender o como coordinadora le da la confianza al cliente. Ah, bueno, pues sencillamente yo pago cuando recibo el producto. Total, trabajamos con plataformas como Nequi, Entonces ya en ese Bancolombia. caso, tal vez de los 5 clientes que nos llegan, entonces pues obviamente las ventas aumentan y la gente ya dice, bueno, pues yo hago mi pedido, el producto lo recibo y pues feliz, después la gente feliz porque le llega el producto. Total, y además, Paga véndelo, cuando quiera. lo que hablábamos ahorita de que automatiza muchos procesos, podemos evidenciarlo en todo el proceso de notificación. Cuando una persona visita nuestra tienda, a pesar de que no tiene que hacer un registro, tenemos un proceso de compra que tiene muy pocos pasos, muy pocos campos, es muy sencillo, así lo consideramos, le permite a las personas, digamos, recibir notificaciones automáticas, que tú no tienes que generarlas, tú no tienes que redactarlas, sino que Véndelo hace que le lleguen al usuario, a través de mensajes de texto, a través de correos electrónicos. ¿Cierto? Entonces,
es una forma que le da mucha, mucha corporatividad, es una forma de darle mucha corporatividad a la imagen y a la comunicación de tu marca. Cuando las personas compran y reciben su producto, pueden calificar la experiencia de compra, etcétera. Entonces, este tipo de procesos automatizan, te dan mucho valor a ti porque te ahorras el tiempo de generar esa comunicación, pero a la vez te benefician la experiencia de compra porque la persona está mucho más contenta y se siente que ha hecho un proceso mucho más personalizado. En este momento, Javier, quisiera contarte, compartirte algunos datos de la plataforma. Vamos a hablar sobre el último mes, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Vamos a mirar los datos de la penetración que tiene en el mercado la plataforma de Véndelo. El top de 10 de usuarios por ciudad. Entonces, vamos a ver dónde tenemos más usuarios en este momento. Y pues hacerle la invitación a las ciudades que de pronto no aparezcan en el top a que empiecen a descargar la aplicación y a disfrutar los beneficios de la misma, porque hay muchas características pues, en cualquier parte de Colombia donde tú te encuentres puedes ingresar a la plataforma, lo puedes hacer a través de tu celular, lo puedes hacer a través de tu computador, lo único que necesitas es tener un correo electrónico para registrarte y acceso a internet, ¿cierto? Para hacer la administración de tu cuenta. Entonces, queremos hacerle la invitación a todas las personas en todos los rincones de Colombia de que empiecen a mirar estas alternativas de trabajo y pues Véndelo les da todas las facilidades porque no tienen que invertir nada de capital, únicamente es el tiempo que ustedes invierten en el dominio de la herramienta. Miremos, en este momento la plataforma tiene una cantidad de 284 usuarios activos, es la ciudad con más usuarios activos, la ciudad de Bogotá, después está la ciudad de Cali, donde tenemos 187 usuarios activos. Aquí estamos viendo las ciudades en donde están las tiendas activas que se encuentran, que han vendido por lo menos en el último mes, ¿cierto? Entonces vemos que despachan muchísimo desde Bogotá, desde Cali. En Medellín tenemos 181 tiendas activas, en la ciudad de Barranquilla tenemos 39 tiendas activas. Hay una particularidad en Barranquilla, además de que ahí está en el top 5 de ciudades con más tiendas activas, también nos aparece en el top de ciudades con más compras. El público barranquillero es bastante amante al comercio electrónico, le gusta comprar por internet, recibir sus productos a domicilio y pues seguramente si ustedes atacan al público de la costa, pues con todo el respaldo que brinda la plataforma, diciéndole a sus clientes que pueden pagar contra entrega, recibiendo a través de coordinadora o con tarjetas de débito y crédito, con procesos de validación antifraude y etcétera, pues seguramente van a tener mucha credibilidad y confiabilidad y van a recibir buenas compras en estos sectores. Entonces, invitamos a todas las personas en Barranquilla a que abran sus tiendas y a todas las personas en el resto del país a que dirijan sus campañas de productos que puedan funcionar en el sector de la costa. Tenemos en Cúcuta, en Santander, 33 tiendas activas en el último mes, en Bucaramanga, 29 tiendas y por último, en Sabaneta, Bello y Itagüí, estamos entre 20 y 26 tiendas activas. Entonces, queríamos compartirles esta información y resaltar, reiterar la invitación a que empiecen a abrir sus cuentas de forma totalmente gratis y a ganar comisiones por vender productos sin generar, sin tener que invertir en mercancías ni tener que manejar inventarios para la modalidad de asociados primordialmente. Vamos a continuar entonces con nuestro testimonio del día de hoy. Bueno, Javier, cuéntanos por favor un poco sobre la intuitividad de la plataforma. Quisiéramos conocer cómo fue ese proceso cuando encontraste a través de Google que Véndelo era una muy buena opción para tu negocio y decidiste descargarla en tu móvil o decidiste crearla a través de la versión web. ¿Cómo fue todo ese proceso de dominio de la plataforma cuando empezaste a configurar el tema de reintegro para recibir el dinero de tus ventas, crear los primeros productos, cargar, digamos, el logo a la tienda, etcétera? Cuéntanos, por favor, un poco sobre eso. ¿Cómo fue que dominaste la plataforma? ¿Cuántas personas hay en tu equipo de trabajo y quiénes están involucradas en ese proceso? ¿O si eres tú solo? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, primero que todo, y creo que también es algo, la plataforma es súper intuitiva, es demasiado fácil de manejar. Nosotros la buscamos por Google, la instalamos, creo que hicimos la prueba al comienzo como con dos productos de nosotros,
para probar qué tal se vendía y si se entregaba el producto. ¿Qué tipo de prueba es esa? Cuéntame, por favor, para que la comunidad que está testeando entienda cómo puede probar la plataforma. Nosotros sencillamente lo que hicimos fue descargar la aplicación, montamos dos productos, generamos unas ventas a algunos clientes por medio de la plataforma. Me dijimos, bueno, ¿quieres recibir el producto pago contra entrega? El cliente nos dijo, sí, quiero recibir el producto pago contra entrega. ¿Qué fue lo que vendimos? Vendimos tal vez una chaqueta, por ejemplo, una blanca, franjas, que es una chaqueta que se mueve mucho de nosotros. Entonces la subimos a la plataforma, dijimos al cliente, vamos a hacer la prueba, a ver si le llega el producto C por medio de esa plataforma, y agregamos el producto. Es súper fácil, es un inventario súper sencillo de manejar, agregamos nuestras fotos, montamos las fotos, nombre, dirección, cédula, correo electrónico y sale. Y una de las ventajas que también, pues, digamos lo que para las empresas, es que al cliente le está llegando, a las empresas, para que sepa qué le pasa al cliente, el cliente recibe una notificación vía correo electrónico y también recibe notificaciones vía mensajes de texto, ¿no? Exacto, SMS. Y de la misma forma nosotros también recibimos, mediante la plataforma recibimos dónde está el producto mediante un PIN, luego el PIN se genera o lo que es una, la guía del producto, la guía que ya es, digámoslo, directamente de coordinadora, donde uno puede saber dónde está el producto y el cliente puede saber dónde está su producto en ese momento. El tracking. Si está en reparto nacional, si ya está en la ciudad o si ya está en la distribución urbana. Total, total. Recuerden que pues, en la última actualización la sección de pedidos cambió de aspecto y ahora podemos encontrar cada uno de los estados que tenemos en los pedidos que tenemos en todo el histórico de la plataforma. Podemos filtrar por fechas, por pines, etcétera, y por estado, que eso nos ayuda muchísimo a saber más o menos en qué va nuestra operación y en dónde tenemos que, digamos, ajustar tuercas o ponernos las pilas a que las cosas salgan adelante. Por ahora, quisiéramos precisamente hablar de un poco de la calidad del servicio y por eso tenemos una invitada del equipo de Véndelo que nos va a hablar de eso el día de hoy. Bueno, tenemos una llamada en este momento. Hemos llamado a Mariana, nuestra compañera del equipo de servicio al cliente de Véndelo. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre las novedades de transporte. Recuerden que una instancia es la recogida, otra el transporte y otra la entrega. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema de novedades de transporte con Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte el día de hoy en nuestro tercer webinar y cuéntanos un poco sobre el tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Pablo. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Bueno, las novedades de transporte son causas que impiden la entrega oportuna de los paquetes y estas se presentan por diferentes motivos. Entre ellos, tenemos lo siguiente. Se visita y no se logra entrega, se hace referencia a que en la dirección de destino no se encuentra la persona que realizó la compra o no deja el dinero. Otra de las novedades que se presentan es no se localiza dirección del destinatario o está incompleta y... Bueno, cuando no se localiza la dirección del destinatario es muy importante, quiero hacerle una recomendación a toda la comunidad y es que en el proceso de despacho de la mercancía, si ustedes son proveedores o e-commerce, siempre traten de hacer un filtro en el que se aseguren de que la dirección sí exista. Por ejemplo, utilizar herramientas de Google, como Google Maps, Waze, o tratar de llamar al cliente, pues obviamente cuando el cliente termina el proceso de compra, deja sus datos y su teléfono, ahí podemos llamarlo y pedirle que nos verifique si los datos que ha ingresado en el proceso de compra son correctos. De esta forma, pues podemos evitar que las novedades de transporte se disparen y que tengamos muchos inconvenientes y... Pues porque en realidad esto nos genera, digamos, un sobrecosto cuando tenemos inconvenientes logísticos, cuando las direcciones no son correctas, que cuando se ingresa en el proceso de compra una dirección incorrecta, esto causa que los funcionarios tengan muchos problemas para la entrega. Y cuando nosotros tenemos que invertir tiempo en solucionar eso, comunicándonos con los clientes, entonces esto es tiempo que perdemos para estar cerrando nuevas ventas. Entonces, hay que estar muy pendientes de eso, tratar de pedir muy bien los datos a los clientes para poder efectuar las entregas
Y bueno, cuéntanos, porfa, Mariana, aparte de las dificultades, cuando el que no se encuentra la dirección, ¿qué otras dificultades tenemos en el proceso de transporte? Listo, claro que sí. Entonces, también una de las novedades que se presentan en el transporte es información de soporte del envío de novedad. Es cuando los destinatarios indican a los transportadores que no van a recibir los pedidos o en caso tal es porque se gastaron el dinero, ¿cierto? Cuando estas novedades se presentan, los funcionarios de coordinadora se encargan de ingresar al sistema cada novedad para que Vende lo realice el reporte a las tiendas para su gestión. Y en ese reporte que se envía, podemos observar el estado actual de cada producto y de acuerdo a ese, hacer las recomendaciones de entrega. Perfecto. Entonces, Mariana, quisiéramos nosotros, desde nuestro rol de usuarios de la plataforma, como vendedores, pedirte a ti como asesora de servicio al cliente algunas recomendaciones sobre cada uno de esos tres casos que nos acabas de contar, para que sea más fácil el flujo de la solución. O sea, ¿qué le recomiendas a todas las personas que utilizan Véndelo en la actualidad para que eviten o resuelvan con mayor facilidad este tipo de inconvenientes? Claro que sí, es importante que al momento en el que vayan a realizar la solución a las novedades se contacten directamente con el cliente para confirmar si aún se encuentra interesado en recibir el producto y en caso tal de que, por ejemplo, la novedad sea que la dirección está incompleta o no la encuentran, que confirmen bien la dirección y en caso tal puedan solicitarle al cliente un soporte donde se logre evidenciar para nosotros como servicio al cliente remitirlo a la transportadora y sea más fácil la entrega del producto. Comprendo. Una muy buena estrategia que quisiéramos recomendarle a las personas que pues tienen que resolver este tipo de novedades es que busquen alternativas de servicio al cliente en las que puedan darle incentivos a sus compradores para que no desistan de la compra. Por ejemplo, si en algún momento una entrega está difícil porque se demoró muchos días o porque la persona se gastó el dinero o etcétera, vamos a tratar de decirle a la persona que reciba la compra a cambio de recibir un bono de descuento para una próxima compra o un obsequio, ¿cierto? De esta forma logramos hacer que las personas pues, logren darnos el voto de confianza y tratar de evitar un panorama de pérdida de una venta, ¿cierto? Otra opción que se puede recomendar a las personas es que si de pronto la persona está muy cerrada en que no quiere recibir esa venta, esa compra, entonces nosotros podemos tratar de mirar en los pedidos que tenemos por despachar si tenemos algún pedido que coincida en esa ciudad. En caso de que eso ocurra, lo que podemos hacer es solicitar a través de... Tiene que ser para la misma ciudad, pero podemos solicitar a través de servicio al cliente que se le entregue al nuevo destinatario y llamar a ese destinatario para decirle que va a recibir el pedido con un rótulo que tiene otro nombre, pero que por error se despachó con ese nombre, pero que es el producto que él está esperando y que le va a llegar en perfectas condiciones. Esta es otra forma en la que podemos evitar que se pierda una venta por un desistimiento, cuando se coincide con un pedido por alistar que está en el destino de la ciudad donde la persona va a desistir de la compra. ¿Ok? Bueno, entonces esperamos que les hayan sido muy claras esas recomendaciones. Le agradecemos muchísimo a Mariana por habernos acompañado el día de hoy y por toda la ayuda que nos da todos los días a todos los usuarios de la plataforma para que tengamos los mejores resultados posibles día tras día y mes tras mes. Ahora vamos a hablar un poco de la calidad del servicio de la plataforma de venta. Bueno, vamos a hablarles de algo muy importante. ¿Qué pasa? Al principio, cuando comenzamos con la plataforma de Véndelo, teníamos unas líneas telefónicas y WhatsApp. Lo que pasaba era que esas líneas se colapsaban muchísimo porque las conversaciones se hacían mucho más largas que los chats y nos demandaban muchísimo tiempo de los asesores, ¿cierto? Y las novedades, las soluciones no se propiciaban de una forma tan rápida. Entonces, para esto, Véndelo propició una plataforma específica que es el centro de soluciones de Véndelo el centro de ayuda de Véndelo te ayuda a que toda la evidencia de toda la gestión que has hecho sobre los pedidos
que tienen dificultades logísticas o alguna otra novedad que se te presente con la plataforma, digamos, en temas de reintegro o en temas de tecnología. En estos casos, nosotros propiciamos esta plataforma y eliminamos las líneas de llamada para tener toda la información por escrito. Lo que nosotros entendimos fue que por escrito podíamos brindar un servicio de mucha mayor calidad y lograr propiciar soluciones mucho más rápidas para que las personas pues, también gastaran menos tiempo en esta solución de novedades. Es algo que nos beneficia a todos. Para eso queremos invitarlos a que si aún no tienen su centro de ayudas, ingresen a través de Véndelo en la sección de ayudas y busquen el centro de ayudas. Es muy fácil. Tienen que registrarse, si todavía no conocen el centro de ayudas, los invitamos a que lo conozcan. Es muy fácil registrarse con el mismo correo con el que administran su cuenta de Véndelo, ingresan al centro de ayudas, se loguean, crean la cuenta y de ahí en adelante cada ticket que ustedes genere va a quedar con un histórico, con un estado, si el asesor, si alguno de los asesores de servicio al cliente ya lo vio, si todavía está en cola, cuál es la respuesta que ellos han dado sobre esto y todo lo que tenga que ver con la novedad que ustedes hayan reportado y estén en gestión de solución. Entonces, ahí pues la recomendación es súper clave. Ahora vamos con nuestra sección favorita del día. Vamos a contarles cuál es nuestro producto estrella del día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos un producto bastante interesante de la categoría de tecnología y queremos enseñárselo, por favor, nuestro equipo de producción, enséñanos en pantalla. Así se va a ver el producto en sus tiendas cuando lo añadan. Vamos a verlo. Entonces, así de fácil es agregar los productos desde la bodega. Vamos a verlo acá en pantalla. El producto se llama cargador inalámbrico. Entonces, vamos a copiar el nombre en la tienda del proveedor. Ustedes van a ingresar a Véndelo, van a estar logueados en la plataforma, ¿cierto? Aquí estamos en la sección de inicio, vamos a la sección bodega de productos. En el filtro vamos a escribir el nombre del producto que queremos agregar. Vamos a dejar que cargue. Cargador inalámbrico, aquí lo tenemos. Cargador inalámbrico con portabolígrafos. Su precio de venta es de 89.900 pesos, el proveedor es Texpo Ideas y tiene una comisión del 25%. Es decir, que si logras la venta de por lo menos una unidad de este cargador inalámbrico con portabolígrafos, vas a recibir un reintegro de 22.475 pesos. Es una comisión bastante considerable. Si nos ponemos una meta al mes, digamos, de unos 10 de estos, unos 10 artículos de estos vendidos en un mes, podríamos estar superando los 220 mil pesos en comisiones, que pues creo que es un dinero bastante considerable, digamos, para aportar o mejorar nuestros ingresos. Entonces, ahí está la invitación, cargador inalámbrico con portabolígrafos. Recuerden, únicamente hay que hacer clic en el botón de añadir, vamos a verlo, voy a hacer clic en el botón de añadir, vamos al inicio, botón de mi tienda, aquí vamos a visitar la tienda de Trendy, es una tienda que tiene excelentes resultados en la plataforma. Y vamos a buscarlo entonces, el portabolígrafos. Parece que quedó en el segundo scroll. Aquí está. Listo. Así es como se va a ver el portabolígrafos en su tienda cuando lo agreguen. Espero que logren muchas ventas con este producto. Es un producto muy demandado. Las personas, pues, el teletrabajo. Ahora está muy fuerte con todo lo que ha pasado en la época de la pandemia, entonces las personas están acoplando todos sus espacios de trabajo en casa muy bien y creemos que esta es una excelente opción. Ahora queremos hacer un anuncio importante, queremos recordarles a todos ustedes que estamos haciendo una dinámica en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, donde nos encuentran como @véndelo_colombia, recuerden que Véndelo es con doble N. Véndelo_Colombia, allí van a encontrar las condiciones para participar de la dinámica. Es muy sencillo, léanlo, en este momento está disponible la información en nuestro perfil. Es muy sencillo y vamos a darle un regalo muy, muy importante a uno de los participantes aleatoriamente. El día 10 de octubre, el día 15 de octubre,
vamos a hacer la entrega a través de un webinar de Véndelo de $1,000,000 en publicidad a través de Facebook Ads, que además de contar con el monto, vamos a contar con la compañía de un experto en marketing digital que nos va a ayudar a darle un buen destino a ese presupuesto para que hagamos unas campañas de marketing digital muy ganadoras y pues tengamos muy buenas ventas para el mes de octubre. Entonces, ya lo saben, ingresen ya mismo a las redes sociales de Véndelo. Recuerden que si ingresan a véndelo.com van a encontrar el logo de las redes sociales al final del scroll. Solamente tienen que hacer clic en nuestro Instagram y allí van a encontrar todas las acciones que deben hacer para ser parte de la dinámica que estamos llevando a cabo, ¿listo? Entonces, ese último aviso. Tenemos aún en línea a Javier. Ok, Javier, bueno, por último queremos hacer algo contigo. Estamos ya terminando con el tiempo, pero queremos que nos cuentes cómo ingresamos a tu tienda, cómo la encontramos en redes sociales, si tienes Instagram, si tienes Facebook, si tienes una línea de WhatsApp y si estás interesado en darle comisión a algunos asociados o si solo quieres trabajar la modalidad de e-commerce para que entendamos quién se puede comunicar con él, asociados que quieran vender su producto o personas que quieran comprarlo. Entonces cuéntanos cómo nos encontramos con Mr. Doyle en el mundo digital y cómo podemos recibir nuestros pedidos a domicilio, Javier, por favor. En Facebook nos encuentran como Doyle Tienda, Mr. Doyle. Siempre van a encontrar un simbolito redondo con un zorrito, esa es la marca de nosotros, el logo reconocible de nosotros. En Instagram, Doyle Tienda, y la página web es MrDoyle.com. Ok, aquí la estamos viendo en pantalla, aquí estoy ingresando. Mr. Doyle es MR, por favor, miremoslo bien, MR Doyle con Y, termina en E. Doyle, MrDoyle.véndelo.com. Está increíble el aspecto de tu tienda, Javier, te quiero felicitar. Se ve que imprimes muchísimo tiempo en la toma fotográfica, en el diseño, todo está muy bien caracterizado, referenciado, organizado, se ve muy bonito, te felicitamos. Qué inspirador, qué bueno saber que las personas que encuentran la plataforma logran dominarla fácilmente. Ahí está la invitación para que ustedes también empiecen a generar ingresos vendiendo sus productos o los productos que tenemos en la bodega para empezar a generar su capital y ya pues definir un nicho más específico. Te agradecemos muchísimo, Javier, y le agradecemos a todos nuestros aliados el día de hoy. Nos vemos en una próxima webinar para aprender muchísimo más de Véndelo y recuérdalo, vende a tu manera, vive a tu manera. Hasta la próxima.